Un total de 2.500 paquetes de apoyos consistentes en dos pollos, un paquete de frijol, fruta seca, dulces y una cobija fueron entregados entre gente de Aldama dentro del programa Chihuahua Vive tu Navidad, el cual encabezaron el gobernador del estado César Duarte Jaques y la presidenta del DIF Berta Gómez de Duarte. Esta entrega se realizó en la cancha de usos múltiples de este municipio, rumbo a la cabaña del tío Albert, en donde se dieron cita a los miles de aldamenses de escasos recursos previamente censados por el DIF para ser acreedores a estas ayudas navideñas de parte del gobierno. El presidente municipal de Aldama, Leonel Gutiérrez, agradeció el respaldo del estado y la presencia de César Duarte para con ellos en estas fechas, además de la cercanía que han tenido con ellos este año, pues han visto importantes obras de infraestructura y desarrollo social en Aldama. Pues nada más esta mañana saludarlos, darles a ustedes las gracias por estar con nosotros, sobre todo al atento llamado que siempre hacen nuestras autoridades para brindarnos el apoyo que sin duda alguna ha estado presente a lo largo de la trayectoria de este gobierno de nuestro amigo César Duarte. Por su parte, el mandatario estatal recordó que esto que hoy se da es fruto del trabajo de los últimos años, ya que recuperar la paz y los espacios públicos fue algo que no les regaló a nadie y que no se debe menospreciar este esfuerzo. Además de ello, aseveró que Chihuahua muestra importantes indicios de avances, pues mientras que en el año 2009 era el último lugar en crecimiento económico, hoy liga por segundo año consecutivo el primero a nivel nacional en esta materia, que en próximos años repercutirá en la economía de cada ciudadano. A mí me da mucho gusto estar hoy, quiero agradecerle al señor presidente municipal, Leonel, muchas gracias. Gracias por tu trabajo, por tu empeño, al DIF municipal, a su esposa, muchas gracias por la coordinación que tiene con mi esposa Bertita en el DIF estatal. Yo quiero agradecer ese trabajo, Aldama va avanzando, en Aldama vamos caminando, la clínica, el centro de rehabilitación, son cosas que esperaban los aldamenses y que ya hoy los tienen presentes. También insistió en que este tipo de épocas son tiempos para perdonar y dejar los problemas atrás, en particular entre la familia, que debe ser el núcleo de la sociedad, y que si ésta se encuentra bien, significa que la sociedad también lo estará.